Pasa esta venería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Paris Saint Germain. Y vamos a continuar, estamos aquí ya en la segunda temporada, creo que es el primer episodio de esta segunda temporada. Y bueno, vamos a echarle un ojo a cómo fue la primera. Yo lo recuerdo, pero le vamos a echar un ojo igualmente. No, de verdad, lo recuerdo lo que pasó. Pero vamos a recordarlo, vais a recordarlo vosotros para que no se acuerde. Temporada 2016-2017, vamos a ver esto de aquí abajo. Trophy Champ, progreso ganador. La Coupe Nacional ganador. La Coupe de Ligue ganador. La Ligue One ganador. Y la Copa de Campeones ganador. Todo ganado. Y porque no se puede ganar nada más. Bueno, sí, podría haber ganado el premio al manager del mes, pero lo gané una vez. Bueno, suficiente ganador, ¿no? Ganador también de eso, pues también. Y el manager del año, pues también. Pues todo. Todo ganado. Sí, aquí lo estáis viendo. 49 victorias, 12 empates, 6 derrotas en toda la temporada. 67 partidos jugados, 130 goles a favor y 46 en contra. Aquí estáis viendo que, bueno, fue una temporada espectacular. Espectacular, sin más. Es que lo ganamos todo. Ganamos la Supercopa, las dos copas que hay en Francia, la Liga y la tan ansiada Champions. Joder, no sé qué había dicho. Pues nada, pues todo bien. ¿Esta temporada qué? Pues esta temporada podemos conseguir 6 títulos a estos 5 que ya conseguimos la temporada anterior. Le podemos sumar la Supercopa de Europa. Así que ese es el objetivo sin duda para esta segunda temporada. Aún así yo tengo que decir que yo no me veía con equipo para hacer el triplete, ni mucho menos. ¿Teníamos jugadores buenos? Sí, a ver, teníamos Tuidi, teníamos Pastore, Di María, Berratti, Krychowiak, bueno, Krychowiak no tanto. Aurier sí que estaba bastante bien, Laporte, Thiago Silva también. Fichamos a Alaba al comienzo de la temporada, ya lo sabéis. Y Areola pues también ha dado un buen rendimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que no tenemos un equipo para... Yo por lo menos no veo un equipo para ganar la Champions. Y aún así lo hemos hecho. Increíble, ¿no? Increíble, sin más. Aquí tenéis también la plantilla suplente para que no la recuerde. Y en este mercado pues vamos a hacer bastantes fichajes. También tengo que decir que Lucas Moura... esto es un recuerdo que yo tengo. Lucas Moura se le ha sacado la Copa Confederaciones que estoy jugando ahora mismo con Brasil. Estoy en el tercer y cuarto puesto, ¿vale? Perdí en semis contra Argentina, porque Argentina jugaba en casa, básicamente. Porque si hubiese sido yo que hubiese jugado en casa, habría ganado sin ningún problema. Os lo aseguro, vaya. Pero bueno, nos hemos quedado en las semis y tenemos que jugar el tercer y cuarto puesto contra Colombia. No es que me importe demasiado, pero bueno, si ganamos bien, no ganamos pues bien también. ¿Qué queréis que os diga? No podemos hacer el entrenamiento en este primer día, así que vamos a terminar la Copa Confederaciones. Y ya después empezamos un poco aquí con el tema traspasos. ¿Hay que hacer fichajes? Sí, hay que hacer bastantes fichajes. Tengo que decir que la alineación titular no está puesta, ¿vale? Faltan jugadores. Pero es que no sé por qué, la Copa Confederaciones los partidos son cada poco tiempo. Cada muy poco tiempo los jugadores llegan muy cansados y tengo que estar haciendo rotaciones prácticamente cada partido. Lo que sí recuerdo es que Lucas se la sacó completamente. No sé si es el máximo goleador de la selección en esta Copa Confederaciones, pero diría que sí. Bueno, estamos ganando con un doblete de William, el marcado izquierdo ahora. Para Colombia marca Costa, no sé si será Douglas Costa, sí, supongo que sí. Y ganamos 3-1 a Colombia, acabamos terceros en esta Copa Confederaciones. Bueno, no está mal, se puede decir que no está mal. Vamos a ver, bueno, por aquí ponen la final, pero ya pasamos completamente de esto. El Bayern en negociaciones por Dybala. Dybala podría ser un buen fichaje. Fíjate tú. Fíjate tú, 87 de media. Hola, Paulo. Somos el PSG, acabamos de ganar todos los títulos posibles. ¿Qué te parece venir a mi equipo, Paulo? Vamos a ofrecer, es que no sé cuánto ofrecer, 85, 80 millones. 80 millones, a ver qué nos dice la Juve. Ojo Paulo Dybala, 87 de media, 23 años. Cuidado con Dybala. Cuidado con Dybala porque puede ser muy bueno. El Arsenal quiere hacerse con un portero, sale por aquí Jan Oblak. Ojo porque Jan Oblak tampoco es ninguna tontería. Jan Oblak, 88, uff. Ahora mismo el portero titular del equipo tiene 84, Adiós. Lo que puede costar lo Black, ¿no? Vale, vamos con 70. Sí, sé que estoy ofreciendo mucho por estos jugadores, pero a ver, son jugadores jóvenes. Tanto Black como Dybala. Y con mucha media, ¿vale? No me importaría ficharlos. Aquí está, el PSG es campeón. Ganamos contra la Juve, de hecho. Dybala, 20 que os ganamos, tío.
20 que os ganamos. Madre mía, victoria en el último instante de PSG, sí. Fue increíble, fue increíble. Fue increíble. Y Cavani, Cavani, bueno. Ahí está, ¿no? Cavani, ahí está. Tiene 85 de media. No está para ser titular, ni mucho menos. Así que vamos a intentar fichar a Dybala. Y si ficho a Dybala, pues ya está. Pues ya tenemos ahí delantero. También portero, pues. Tenemos ahí a Oblak. Si lo fichamos, pues ya está. Listo. La defensa está bien. El centro del campo quizá se podría mejorar el centro del campo, ¿vale? El centro del campo es mejorable. Habría que echarle un ojo al mercado a ver qué podemos fichar. Y arriba. Arriba yo ficharía también un extremo top. Porque, a ver, Di María está bien. Tiene 86 de media, que no es demasiado. Pero Pastore no es extremo. Y a pesar de que no es extremo, ha dado un buen rendimiento Pastore. También tengo que decirlo. Entonces, no sé qué podríamos hacer. Quizá podríamos fichar un extremo y quitar a Kriščovia, que está ahí. Atrasar a Pastore, poner a Matuidi de medio centro defensivo y poner al extremo izquierdo o derecho. Y si hace falta cambiar a Di María de banda, pues se cambia. Poco a poco. Poco a poco, pero lo primero, hay dos posiciones que hay que reforzar sí o sí en la plantilla suplente, que son el lateral derecho y el central. Tanto Fonte como Meunier se tienen que ir. Meunier no es que sea un jugador joven, no tiene mucho potencial, no va a subir mucho más. A ver, tiene 25 años, que se puede decir que es joven, pero no va a subir mucho más, y lo que ha subido ha sido por entrenamiento. Y Fonte tiene 33 y está... va puesto abajo sin frenos. Así que vamos a fichar a dos jugadores. ¿Quiénes van a ser? Pues no lo sé, tranquilidad. Vamos a meternos por aquí a ver qué tenemos por aquí. Venga, en Francia, por ejemplo. Veamos que hay en Francia, no hay ningún defensa. Pues me parece muy bien. Centrocampistas, Cocielo. Tenemos a Moutinho, no quiero fichar a jugadores así, veteranos, no. Y además es para la suplente, ¿vale? Quiero un jugador joven que vaya progresando durante unas cuantas temporadas. Cocielo no sé qué medio tendrá. Bueno, espera, podemos ojearlo. Sí, podemos ojearlo. Podemos ojearlo y a ver qué nos dice el informe. Vámonos a Inglaterra, venga, Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra siempre hay mucho jugador bueno. Zouma podría ser una opción para la defensa. Jones, bueno. Jones, bueno. Digamos que bueno. Matip sí que podría ficharlo. Mustafi yo creo que ya se va de precio. Tened en cuenta que vamos a intentar fichar a Dybala y a Black, ¿vale? No tenemos presupuesto ilimitado, ya me gustaría a mí. Mati vamos a ofrecer 30 millones por él. Y Mati puede ser un buen central. Y de momento no sé si un lateral derecho. Coleman podría ser. Sí, Coleman. Ha fichado por el City. Coleman. Bueno, da igual. Lo intentamos fichar, 20 millones. No sé cuánto puede costar, va a costar más seguro. Pero bueno, ofrecemos 20. Y ya vemos qué nos dice el City. Sé que Coleman tiene 28 años, no va a progresar mucho más, pero bueno. También tenéis los comentarios por ahí para dejarme opciones para las distintas posiciones, ¿no? Voy a dejar de mirar aquí y vamos a meternos un momento en vender jugadores. Vamos a ver qué podemos hacer con los jugadores del equipo. Aurier, teníamos ahí el tema de Aurier. Aurier se quiere ir, considera que está mal pagado. Pues no sé por qué, porque lo he intentado renovar ya varias veces. ¿Está ahora mismo negociando el contrato de Aurier o no? No sé, quiero saberlo. No está negociando nada. Pues vamos a hacer el truco, ¿no? Vamos a hacer aquí el truco. Vamos a ponerlo cedible. Y cuando le quitemos la cesión, supuestamente, volverá a quitarse la tontería. Como hicimos con James. Tenemos aquí un par de jugadores que se ve que subió del filial. No parecen muy buenos, todo hay que decirlo. Pero bueno, los ponemos transferibles y ya se verá. Vale, vamos a ver ahora sí los jugadores importantes. De momento aquí no vamos a hacer nada. Mendoza. Toda una joven promesa, Mendoza. Luis Mendoza. Vamos a ponerlo cedible, porque ya sabéis que tenemos que cumplir lo de la cantera. Que es jodido el tema ese, es bastante jodido. No sé de hecho si lo vamos a cumplir. Vale, De Monzi, otro jugador. No, este no es de la cantera. Este no es de la cantera, este es directamente del PSG. No me convence demasiado, no tiene foto, ni tiene nada, no tiene buenos números. Este pues tampoco, 74 de media con 24 años, pues dime tú qué quieres que haga contigo. Savali, pues va por el mismo estilo, no tiene ningún futuro. Pereira de Sá. No, tampoco.
Tampoco, tío, 69-21. Este ya es mejorcillo. No mucho más, todo hay que decirlo. Pero algo mejor sí que es. Vamos a confiar. Vamos a cederlo un año. Edward, demuestra tener un gran potencial. ¿Veis? Este sí. Lo vamos a ceder, venga, 2 años. ¿Qué más? Benítez, este ya sí que he sacado de la cantera. Lo vamos a poner cedible. Este también he sacado de la cantera, ¿no? Un año no, 2. Neves, Diogo Neves. Que no Rubén Neves. También lo vamos a poner cedible, este también. Y este último también. Vale, pues Fonte. Es un jugador que vamos a poner transferible. Y no sé si poner a alguien más transferible, de momento no. Fonte es un jugador que va a salir sí o sí, ¿vale? Es un jugador que va a salir sí o sí. No hay una opción de que no salga. Vamos al entrenamiento, a ver a quién pongo. A ver. Eduard, venga, Eduard, me ha gustado Eduard. Me ha gustado, ¿cómo se llama? Potsone. Eduard, me ha gustado Eduard. Nos olvidamos del nombre. Vale, ¿quién más puede entrenar? Mendoza, Luis Mendoza. Jugador que yo creo que si sale va a poder cumplir el objetivo. Porque tiene 64 de media. Si sale un equipo de la Liga 2 o de una categoría inferior en otro país, pues yo creo que va a ser un jugador que sí nos va a permitir cumplir el objetivo de la cantera. Pero tampoco sé qué decir. Tenemos aquí a Lecroix con 66 de media. ¿Pero dónde me vas? ¿Dónde vas? ¿Qué hace este jugador en el filial todavía? ¿Por qué no ha subido a este jugador para cumplir el objetivo ese? No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Tenemos aquí a Navarro. Pero tenemos ya a Cabral en el equipo. Pero Navarro es mejor. Navarro es mucho mejor. Tiene más media y 3 años menos. Ojo, vienen jugadores pisando fuerte, ¿eh? Desde la cantera. Tenemos a Lecroix. Tenemos a Navarro. Pues a Álvarez. Álvarez también, tío. Álvarez también, 60 de media, 16 años. Muy bueno Álvarez. Y voy a quitar un momento a Eduard. No lo voy a quitar, simplemente voy a ver si hay algo. También este viene muy fuerte, Perreau. Y Belcour como portero está bastante bien. De hecho, voy a quitar a Eduard. Eduard, lo siento mucho, pero te voy a quitar. Y vamos a entrenar únicamente a jugadores de la cantera. Voy a mirar lo del objetivo, porque creo que había que subir al jugador en la primera temporada y en la segunda tenía que cumplir lo de los partidos. Es que entonces me jode, porque por ejemplo, de estos 5, que son jugadores que podrían jugar ese 50% de los partidos, solo hay uno en el primer equipo, que es Mendoza. Los otros 4 están en el filial. Vamos a echarle un ojo a los objetivos, que no les he visto, pero vaya, será los de siempre, ¿no? Ganar la Copa, ganar el título de Liga. No me extraña, la verdad. Ficha al menos... ¿Han cambiado esto? ¿Han cambiado esto o es que yo me he equivocado? No, creo que lo han cambiado, ¿no? No lo sé, creo que lo han cambiado, tío. ¿No teníamos el mismo objetivo que en el Madrid? Pensaba que sí, pero parece que no. A lo mejor me he equivocado, con otro equipo. Puede ser. A ver, vamos a ver los objetivos de desarrollo juvenil. Ficha al menos 2 jugadores con menos de 20 años que tengan un potencial más alto que la valoración media de los jugadores que jueguen en su misma posición. No puedo hacer eso. Me piden cosas imposibles, tío. No puedo hacer eso. ¿Cómo hago eso? No, en serio, decidme cómo hago eso. Si estuviese con un equipo regular, por regular tirando flojo. Sí, pero estamos en un PSG, ¿cómo voy a fichar? Es complicado. Tengo que fichar jugadores, 2 jugadores de primer nivel. O Black no tiene menos de 20 años y Dybala tampoco. Es que no hay jugadores así, ¿no, tío? Y si los hay son muy pocos. Quizá Dembélé podríamos fichar. Donnarumma cumple eso casi seguro. Pero... no sé. Complicado, es bastante complicado, parece que no, pero sí. Vallejo también puede ser, ¿no? Jesús Vallejo. Hay pocos jugadores, hay muy pocos jugadores que puedan cumplir eso. Otra opción que se me ha ocurrido es, por ejemplo, fichar un jugador de menos de 20 años que sea segundo delantero. Porque segundo delantero creo que es una posición que no tengo en el equipo. Si ficha un jugador segundo delantero joven, ¿no?, de menos de 20 años, como dice aquí, va a cumplirlo seguro porque no hay nada mejor que él en el equipo. Eso es buscarle ahí el truco, ¿no?
al objetivo. Se podría cumplir, ¿no? Con un segundo delantero, por ejemplo, y la otra posición, pues no sé sinceramente cuál podría ser. Quizá carrilero, ¿no? El carrilero no hay en el equipo. Sí, pues se podría cumplir así. Sería buscarle ahí un poco el truco, pero es que si no, es muy complicado, ¿eh? Muy pocos jugadores que cumplan eso. Y más cuando ya estamos en la segunda temporada. Si me dices que es la primera, todavía. Pero los jugadores jóvenes que hay en la primera temporada ya puede que tengan los 20 años. Entonces, no sé, complicado, ¿vale? Bastante complicado. A ver, mejora un jugador de la cantera en al menos 5 puntos generales, sácalo en 5 partidos como parte del 11 inicial o desde el banquillo. Vale. Esto no debería ser complicado. Estamos entrenando jugadores de la cantera, ya lo habéis visto ahí. Y bueno, pues sería sacarlo en 5 partidos, ¿no? Eso, algunos partidos de copa, pues lo saco y ya está. Sigamos. A corto plazo ya tenemos cumplido lo de las camisetas, ¿vale? Y después tenemos, obtén 180 millones en ganancias de medios, premios de competición. En un plazo de 3 temporadas, llevamos el 57%. El 57% por haber ganado todos los títulos, con que ganemos, yo creo, la Liga y las Copas y eso. Sí, yo creo que sin repetir la Champions lo cumpliría la próxima temporada. Aún así tenemos todavía 2 temporadas de plazo. En finanzas no hay nada. Aquí ganar la Liga, la Copa y aquí ganar la Champions. Pues ya está. Ya le hemos dado un repaso a los objetivos. Complicado alguno. El de la cantera es complicado, tío. Es complicado el de los fichajes, tío. Bastante complicado, tío. Porque ¿de dónde saco yo jugadores jóvenes que tengan más potencial que los jugadores en mi equipo? Es que si me lo dices con el Milán, que creo que teníamos ese objetivo, fichado Naruma. No. ¿Con qué equipo era? Con el Eibar, creo que era. Con el Eibar tuvimos eso. Y fiché a Donnarumma, y claro, Donnarumma tenía más potencial que la valoración de los porteros del Eibar. Pero, claro, en un equipo como el PSG es un poco más complicado. Vamos a coger este torneo japonés, he visto por ahí a Villarreal, a Sevilla. El City también está, el Yokohama. Un equipo japonés, lógicamente. Y bueno, ya veremos cuál es el otro grupo. Tenemos 114 millones para fichajes, no es demasiado, ¿eh? No es demasiado, ¿eh? Pensaba que iba a tener más. Pero vaya, tampoco me voy a quejar. No me estoy quejando, ni mucho menos. Sigamos con esto, vamos a seguir avanzando. Y tenemos partido contra el Yokohama, pues vale. Me parece bien, tenemos ofertas también por Kevin Trapp y Giovanni. Inaceptable lo de Coleman, 33 millones y medio. 120 de Ibala. A la Juve le gusta pedir, ¿eh? 120 millones Pogba, ahora 120 millones de Ibala. Dybala sí que los vale, yo creo que Dybala sí que los vale. Pogba para nada, vaya. Lo de Pogba era puro marketing, era tontería. Es que Pogba no vale 120 millones. Ni Pogba ni realmente ningún jugador, pero viendo cómo está ahora mismo el mercado, pues Dybala sí que se podría decir que los vale, ¿no? A ver, tenemos una oferta por Trapp. Tenemos una oferta por Trapp y lo voy a vender. Sí, lo voy a vender. A ver, no lo voy a vender por lo que me han ofrecido, pero sí que voy a vender a Trapp. ¿Por qué? Os preguntaréis. Si ficho a Oblak, Areola va a ser el suplente y Trapp, lógicamente, quedaría fuera del equipo. Y tenemos una oferta por Giovanni. Giovanni, no me quiero deshacer de Giovanni, pero a ver, si hacen una buena oferta, pues me lo pienso. A ver, vamos a pedir 35. Si hacen una buena oferta, me lo pienso. Baumont quiere jugar y Gese también. A ver, Baumont, no sé si vas a jugar, ¿vale, Baumont? No lo sé, Baumont. Gese, tú sí vas a jugar. Y Baumont, ¿dónde te metes? MCO, 49 de media. Te voy a poner, Baumont, te voy a poner, ¿vale? Te voy a dar confianza, estamos en pretemporada. Vamos a darle oportunidades a los jugadores de la cantera. Cabral, también vas a jugar. Cabral vas a jugar en el sitio de Fonte, porque Fonte se va a ir del equipo en cualquier momento. Y Benítez vas a jugar en el sitio de Meunier, porque Meunier también no lo he puesto transferible. Pero es otro jugador que quiero que salga. Pues nada, vamos a ir metiendo así unos cuantos canteranos en el equipo, ¿no? Poco a poco, sin prisa. Voy por el derecho a Rossi también, porque Trapp también se va a ir. Venga, vamos a meter aquí unos cuantos jugadores y ya está. Podría poner alguno de estos. Evelyn, por ejemplo, que me lo voy a quedar. O Edward, pero paso. 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 Vamos al primer partido de la pretemporada y con esto vamos a acabar el episodio de hoy. Ya sabéis que tenéis abajo los comentarios para dejarme ideas. Yo creo que Oblak y Dybala van a ser fijos. Y después, pues no sé, decidme algún central. Marca Ito. Oye, de verdad.
Ojo, el Casima jugando contra el Atlético. El Casima que le tocó tanto los huevos al Madrid en el Mundial de Clubes. Bueno, y aquí al Atlético de Madrid también se los está tocando, que le ha marcado un gol. Ben Arfa marca el segundo. Y como decía, un central. Sí, me hace falta un central y un lateral derecho. Tenéis abajo los comentarios, como digo, para dejarme opciones. Ben Arfa hace un doblete. Ben Arfa en la pretemporada empieza muy fuerte, ¿no? El año pasado empezó con un póker y después se fue desinflando, ¿no? A medida que avanzaba la temporada. Esperemos que en esta no sea así. Vamos a ver antes de acabar los mensajes y acabamos el episodio, vaya. Oferta por Laporte que vamos a rechazar. Laporte va a quedarse aquí bastante tiempo, ¿eh? Bastante tiempo. 44 millones. Lo que digo, tío, el mercado está loco. Ya no solo la vida real, sino el FIFA. FIFA, tío, se va de las manos, ¿eh? 44 millones, Mati, me parece una exageración. O Black 70. Pues pienso que es barato, porque venía en un margen de 72 a 80 y tantos, o 90. Y por 70 me lo voy a llevar. Me parece bien, me parece muy bien. Que el Atlético no toque los huevos está muy bien, tío. Que el Atlético y que ningún equipo toque los huevos está bien en general. Mi puesto en el club, Fonte, está transferible. Gracias por la oportunidad. Y el último partido también, GC, me agradece la oportunidad. Pues nada más por aquí, espero que os haya gustado este episodio. Como he dicho, tenéis abajo los comentarios para dejarme vuestras ideas, vuestros jugadores y lo que sea. Y nada más, nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.